Clave 1. Guaidó no le habló a la ONU. Guaidó sube el telón de su maltrecho show llamado Gobierno Interino. Hablemos hoy de una asamblea virtual con resultados también virtuales. Su nuevo capítulo, imaginar que representa a Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Excelentísimo secretario general Antonio Guterres, honorables representantes, compatriotas venezolanos, buenas noches a todos. Eso es mentira. Le han dicho a los venezolanos que el presidente de Venezuela está hablando en la Asamblea General de Naciones Unidas. Hace ratico me llamó un amigo y me dijo, mira, ¿qué dijo Guaidó en la ONU? Guaidó no estuvo en la ONU. Es una gran mentira. No bastando con las críticas y burlas, el diputado de La Guaira miente abiertamente en su exposición de Zoom. Se han puesto en marcha sanciones económicas, individuales. Primero, insiste en decir que las sanciones que promueve junto a Estados Unidos son individuales, cuando es público y notorio que estas medidas unilaterales buscan causar el colapso económico del país y profundizar las dificultades sociales de la población. La presión suficiente para impedir que el régimen siga operando económicamente. Segundo, muestra su desfachatez antidemocrática con su pretensión de alargar el periodo constitucional de un parlamento nacional que, por mandato popular, debe ser renovado el próximo 6 de diciembre. Su última propuesta, la de la dictadura para socavar aún más la democracia en Venezuela, es la convocatoria ilegal a un proceso fraudulento de elecciones, pretendiendo eliminar las fuerzas legítimas de la Asamblea Nacional. Y para terminar su desagradable puesta en escena, el mal llamado presidente interino no puede sino aceptar que el jefe de Estado es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ostenta el control efectivo sobre el territorio nacional. Como quedó demostrado en el discurso oficial de Venezuela ante la ONU el 23 de septiembre.